A ver, buenas tardes. ¿Se escucha? Ya estamos. A ver, Luis Marcelo. Sí, lo escuchamos, ingeniero. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, entonces vamos a empezar con nuestra clase. Aquí estoy, ingeniero. Sí. A ver, entonces vamos a ir a nuestras. Bueno, antes que nada voy a pasar lista, por favor, ¿ya? Muy bien. Alvarado Ámbar. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Angla Suere. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ok. Vances Mesa. Vances Mesa. No está. Bautista Valdeón. Bautista. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Caja Quintana. Presente, ingeniero. Campos Arias. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Muy lejos. Estás por Tarmatambo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. A ver. Cárdenas Romero. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas. Caruaricra. Ya, no existe tampoco.
Carlos Valerio. Presente, ingeniero. Okay. Castillo Torres. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Castillo. No está. Presente, ingeniero. Conteste, conteste, por favor. Coral Ignacio. Tampoco existe. Yeah. Cruz Guaynates. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ahí está. Espinosa Gálvez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Guillermo Coica. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Hidalgo Gómez. Ahí está. Guamán Fernández. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Guaranga Quintana. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ingeniero Espinosa Gálvez. Espinosa Gálvez, le dije. Espinosa Gálvez. Ya. Yeah. Ok. Guaranga Sancho. Presente, ingeniero. Buenas tardes. ¿Cómo está? Jorge Onofre. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas. Laurencio. Bueno, el señor no existe tampoco. León Oscanoa. León. No está todavía. Ya, lo borramos. Ingeniero, López Reynoso. Presente, ingeniero. Allá. A ver. Vas a ir chequeando, Luna. Luis. Ingeniero. López Reynoso. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Ludeña. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Luis Marcelo. Ya presente, está. Ingeniero. Buenas tardes. Luna Bastidas. A ver, Luna Bastidas. Presente, ingeniero. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mendizábal. En el chat, ingeniero. Ya. Mendoza Ordóñez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Okay. Orihuela. Presente, ingeniero. Oscanoa. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Osorio Nolasco. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Pérez Guamán. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas. Porras Barzola. Porras. En el chat le dijo presente. Ya. Kea Granados. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Quijada Imaña. Presente, ingeniero. Reynoso Fernández. Reynoso Fernández. ¿Cómo es, Luis? ¿Está en el chat? No, nada. Está, ingeniero. No, sí está. Está en el chat, ingeniero. Sí está en el chat. Dijo presente. El responsable. Sí, sí. Reynoso Rau. Reynoso. No está. Ya. Rosales Julcarima. Chat, ingeniero. Ya. Sandoval Lozano. El señor no existe. Ya. Solano Porras. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Soto Coica. Tampoco existe. Takuri. Presente, Takuri. Ingeniero. Buenas tardes. Ok. Taipe Reyes. Presente, ingeniero. Buenas tardes.
Torrejón López. Presente, ingeniero, buenas tardes. Vega Granados. Vega. No está presente. Venancio. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas. Villajuan. Villajuan. Presente, ingeniero, buenas tardes. Zavala Ramos. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Y Zavala Rivera. Zavala Rivera no está. Ok. Ya. Le dejamos para luego. Reynoso. Reynoso levantó la mano. A ver, ¿qué dice el Reynoso? Hay asistencia ya, muy bien. Vamos entonces a... A ver. Empezamos con... Bien, vamos a ver aquí. Entonces, presentación de la diapositiva. Vamos a hacerlo en pantalla completa para que se observe mejor. Y bien, estuvimos viendo entonces el tema de energía específica en canales abiertos, ¿cierto? Ya vimos respecto a la distribución de energía para las situaciones de flujo subcrítico y supercrítico, lo llamado también flujo río o flujo torrente, y el estado crítico, ¿no? Para cada zona tiene sus correspondientes análisis de energía, ¿no? Del mismo modo, hemos observado el número de Fraun, que también nos indica qué tipo de flujo es la que se presenta durante el trayecto, ¿no?, de transporte en los canales, y el concepto también de tirantes alternos entre un punto y otro punto, aguas abajo y aguas arriba, ¿no?, llamados los tirantes alternos, en la cual se supone la energía específica se mantiene constante en ambos puntos. Hemos visto cómo determinamos o calculamos la energía específica en canales abiertos. Y ahí existen pues condiciones para un canal cualquiera, donde el cociente del producto de flujo al cuadrado por el espejo del canal dividido entre G por el área mojada al cubo es igual a 1. También se ha indicado correspondiente a flujo crítico, en la cual la velocidad crítica guarda relación con la relación de área y espejo, ¿no?
en la zona crítica, ¿no? Va a ser igual a la mitad de esta relación. De igual forma, la energía mínima, ¿no?, en el punto crítico es el tirante crítico más la velocidad crítica al cuadrado sobre 2G, ¿no? Es el concepto de energía, pero en la zona crítica. El número de Fraunt también para determinar, ¿no?, el tipo de flujo, ¿no?, está relacionado con la velocidad área y espejo de agua. Entonces, en la velocidad de la corriente es crítica cuando el número de Fraunt es igual a 1. ¿No? Mayor a 1 supercrítico, menor a 1 subcrítico. Bueno, un previo análisis de la parte de los flujos en cada zona, si es que esto tiene una pendiente determinada, determinamos la energía específica, ¿no?, en condiciones de flujo crítico. Pero lo que más nos interesa es la relación, ¿no?, para diferentes tipos de canales. Ya hemos visto también el ejercicio de aplicación respecto a la demostración de un determinado flujo de superficie. Por otro lado, hemos estudiado una de las características también que ocurre en la superficie de flujo de un líquido, ¿no?, a través de un canal. De un canal de diferente sección. Entonces, la existencia de un fenómeno, ¿no?, llamada onda superficial. Entonces, este tiene una propagación, es decir, una cierta velocidad, ¿no? Si en la superficie libre de un canal, dice, se produce una onda superficial, esta adquiere una celeridad, C. Entonces, ya cuando hablamos de celeridad, se está refiriendo a la velocidad de movimiento de las ondas superficiales, ¿no? Entonces, una velocidad con respecto a la corriente que aproximadamente es igual a raíz de G por el tirante Y. En ríos y torrentes, ¿no?, los ríos se caracterizan por tener pequeña velocidad y gran tirante, ¿no?, un régimen subcrítico. En cambio, en los torrentes la velocidad es grande y el tirante es pequeño. La mayor parte de la energía específica corresponde a la energía de velocidad. Entonces, esto describe el régimen de la corriente, pero depende de la forma de la sección del canal. Bien, en un canal rectangular, dice, de 6 metros de ancho, se producen ondas superficiales que remontan la corriente con una velocidad de 2.6 metros por segundo y son arrastradas por la corriente con una velocidad de 3.2 metros por segundo. Y se pide hallar el caudal de esta onda superficial. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño cálculo. Ya tienen el enunciado. Una toma, por favor, para ir a la pizarra. Ok, entonces vamos a... Entonces dice, en un canal rectangular, aquí vamos a ir a la pantalla. Ya, ahí. Se tiene una onda superficial que remontan la corriente, es decir, se transporta a través de la superficie con una velocidad de 2.6 metros por segundo. Y son arrastradas por la corriente con una velocidad de 3.2 metros por segundo. Nos piden hallar el caudal, ¿no?,
través del canal. Entonces tenemos, primero, decimos B va a ser la velocidad de la corriente. Velocidad de la corriente. Velocidad de corriente. Y, como hemos definido, C es la celeridad de las ondas superficiales. C es la celeridad, ¿no?, de ondas superficiales. Entonces, se supone que, ¿no?, nosotros tenemos la superficie, ¿no?, del canal, ¿no?, a través de la cual fluye el líquido. Entonces, tenemos las ondas superficiales tienen una velocidad, ¿no?, C. Y cuando me dicen que remonta, eso quiere decir que hay una, es una velocidad con dirección contraria a la velocidad de la corriente, ¿no? O sea, no es que van en el mismo sentido, sino que en este caso la velocidad de la corriente es en este sentido. Dice, remontar quiere decir ir contra la corriente, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese criterio, entonces decimos, pues, que la velocidad de celeridad de las ondas superficiales menos la velocidad de la corriente es la velocidad con que se remonta estas ondas superficiales, es decir, 2,6 metros por segundo. ¿Cierto? Y cuando me dicen son arrastradas por la corriente, entonces quiere decir que si las ondas, ¿no?, van en ese sentido, ¿no?, y la velocidad va al encuentro de esas ondas, entonces estas van a ser arrastradas, ¿no? Estas ondas, ¿no?, que se van en el encuentro con las partículas del flujo de líquido que va en ese sentido, entonces estas ondas son arrastradas, ¿no? Es decir, hay una suma de velocidades, ¿no? Es decir, C más la velocidad B va a ser 3 metros por segundo. O sea que aquí 3.2 es la velocidad que se acompaña con la celeridad, ¿no? O sea, hay dos que se van arrastrando en ese sentido. Muy bien, entonces de aquí ya tenemos, pues, nuestro sistema de dos ecuaciones, y desarrollando tenemos la velocidad C es igual a 2.8. entre 2, ¿no? 2.8 metros por segundo. Luego reemplazamos en cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, la velocidad B de la corriente es 0,2 metros por segundo. 0,2 metros por segundo. Sí. La C sale 2,9. ¿Cómo? La C sale 2,9, ingeniero. 2,9, ¿por qué? Si es 2,6 más 3, 5,6 entre 2,
calculador está fallando. 2,8 sale, ingeniero. Claro que sí, muy bien. Pero, Sandy, ingeniero, una pregunta. ¿Por qué utiliza el 3.0? ¿Ese dato también del problema? Esa es la velocidad. Ah, perdón, aquí es 3.2. Ajá, ¿no? ¿No sería 3.2? 3.2, sí. 3.2. Y entonces, ahora sí lo que dice, ¿no? 5.8 entre 2.9. Ahora sí. Ya. Y con ello tendríamos entonces, a ver, si es 2,9, la velocidad 3,2 sería 0,3, ¿no? 0,3 metros por segundo. Esa sería la velocidad de la corriente. Entonces, determinamos ahora el caudal, ¿no? Calculamos el tirante del concepto de celeridad, ¿no? Acuérdense que es celeridad es igual a la raíz cuadrada de G por el tirante, ¿no? De 2G, pero ¿no? A ver. Sí, de raíz de G por el tirante. Entonces, como ya conocemos la celeridad, ¿no? De aquí despejamos el tirante, es igual a C cuadrado sobre G, ¿no? Muy bien, ya tenemos C cuadrado, sería 2.9 elevado al cuadrado sobre 9,81. Bien, a ver, Sancho, ¿cuánto vale Y? Aproximadamente 0,8, ¿no? A ver. ¿Ya? ¿Calcularon? 0,86, ingeniero. 0,76. 86. 86, muy bien. Metros, ¿no? Eso sería el tirante. Bien. Ya conocemos el tirante. Entonces, con ello ya se puede determinar, ¿no es cierto?, el caudal. ¿Cierto? Luego decimos el caudal es igual a área por velocidad. La velocidad es ya está calculada, 0,3, y el área es el área de la sección del canal. Como es un rectángulo, simplemente es, pues, ¿cierto? Tenemos el canal, esto es Y, y esto es B, ¿cierto? Y B es dato del problema, me dicen 6 metros de ancho, ¿no? Es igual a 6 metros. Bien, entonces, nuestro caudal va a ser igual, área, base por altura, largo por ancho, 6 por Y, que vale 0,86, por la velocidad 0,3. Bien, caudal, ¿cuánto sale, Marcelo? 1,548. Caudal 1,55 metros cúbicos por segundo. Resuelto el problema. Problema pequeñito para 2 puntos en el examen. Ok, bien. Ahora pasamos a lo siguiente, ¿no? Seguimos analizando la parte teórica. Entonces ya tenemos el concepto de celeridad de ondas superficiales, ¿no? Entonces estábamos aquí. Bien, entonces, condición crítica. ¿Cuánto salió el caudal? 1,55.
redondeando. Gracias. Bien, condición crítica, entonces, en un canal rectangular. Ojo que la condición crítica va a ser bastante diferenciado en cada tipo de secciones de los canales, ¿no? Para uno trapezoidal, para uno triangular, para uno circular. Pues ya sabemos nosotros, hemos visto en nuestro curso anterior, ¿no? Para el cálculo de secciones, ¿no? Para los diferentes tipos de canales, ¿no? Incluso utilizando las gráficas. ¿Se acuerdan de las gráficas? ¿No? Por ejemplo, para un circular, ¿no? La relación de tirante y diámetro. Entonces, de eso no hay que olvidarnos, ¿no? Bien, en un canal rectangular, la profundidad hidráulica, dice, es igual al tirante. Luego, para condiciones críticas, pues la velocidad crítica es igual a G raíz de G por Y crítica, tirante crítico, de donde se llega a establecer que la velocidad crítica al cuadrado entre 2G es igual a Y crítica medio. O sea, si despejamos la primera ecuación y lo dividimos entre dos ambos miembros, tenemos esa expresión. Luego, la energía específica para condiciones críticas va a ser la energía mínima en un canal rectangular, es 3 medios del tirante crítico. De aquí, si se conoce la energía mínima, podemos calcular el tirante crítico, que va a ser 2 tercios de la energía mínima, o viceversa, ¿no? Conociendo el tirante crítico, podemos calcular la energía mínima en un canal rectangular. Seguimos entonces. Entonces, se verifica que un canal de ancho unitario, ¿no? La velocidad crítica es el caudal unitario, Q minúscula, entre el tirante crítico. Como sabemos que la velocidad crítica es raíz de 2, raíz de G y crítico, entonces de aquí resulta que Y crítico también va a ser la raíz cúbica de caudal específico, ¿no? Caudal unitario, al cuadrado entre G. Para el sistema métrico es 0,467 Q a la 2 tercios. Ojo, si trabajamos en el sistema inglés, trabajaremos pues con la primera expresión, ¿no? Raíz cúbica de Q al cuadrado entre G, donde G es igual a 32,2. Entonces ya este coeficiente 0.46 cambia, ¿no? Dependiendo del sistema, inglés o métrico. Y ahí tenemos una gráfica pues también para, ¿no?, las condiciones críticas, ¿no? Un canal rectangular. La velocidad crítica al cuadrado sobre 2G igual a un tercio de la energía específica. Y el Y crítico, 2 tercios de energía específica. La forma adimensional de energía específica se obtiene dividiendo esta por el tirante crítico. La energía crítica, perdón, la energía específica entre el tirante crítico nos da el tirante entre el tirante crítico más el caudal específico entre 2G, Y al cuadrado, tirante al cuadrado, tirante normal, por tirante crítico. De aquí, dado que tenemos de la expresión anterior, la relación entre caudal específico y tirante crítico, obtenemos pues la relación última, ¿no? De la energía específica respecto al tirante crítico, que también se puede escribir como la segunda ecuación. Entonces, estas ecuaciones vamos a utilizar en su momento cuando tengamos determinados enunciados, ¿no? Bien, en general, entonces, este es el diagrama de la energía específica para canales abiertos, ¿no? En donde tanto el río, torrente y crisis va a depender también de la sección de los canales, ¿no? Para determinar sus energías específica, mínima, energía
máxima, tirante crítico, tipo de flujo. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? Si hay un problema de una sección trapezoidal o una sección triangular. La triangular y trapezoidal van más o menos por ese camino, ¿no? Tienen casi la misma característica. Vamos ahora, finalmente también pues, se demuestra que la energía específica, dado el caudal máximo en un canal rectangular, ocurre para un tirante crítico, es decir, el caudal específico es 1,74 por la energía específica elevada a 3 medios, ¿no? Ya ese 1,7 es para sistema métrico, ¿no? Y para sistema inglés, reemplazando de la ecuación anterior en lugar de G. Condición crítica en un canal parabólico. Muy, muy similar al canal rectangular, ahí tenemos la equivalencia de la velocidad crítica al cuadrado entre 2G, ¿no? Equivale a 1/4 de la energía específica, y el tirante crítico equivale a 3/4 de la energía específica. Entonces, si tengo un problema de canal parabólico, puedo utilizar estos criterios, ¿no? La velocidad crítica, G crítico, y el caudal específico, caudal por unidad de ancho, ¿no? Para una energía específica dada, que a su vez es constante. El gasto máximo ocurre cuando corresponde a las condiciones críticas. Bien. El caudal máximo es 2/3 elevado a 3/3 de G elevado a 1/2 por el ancho del espejo T multiplicado por el tirante crítico elevado a 3/3. Y el caudal unitario respecto al ancho superficial sería pues Q entre el espejo T, de donde el caudal unitario es como se indica ahí en la ecuación, y para el sistema métrico, G crítico en estas condiciones, ¿no? de gasto máximo es 0,701, caudal unitario elevado a 2/3. Condición crítica en un canal triangular, ¿no? Desde ahí tienen ustedes la velocidad crítica, el tirante crítico y caudal unitario, ¿no? Respectivamente para un canal triangular, ¿no? Entonces esto ya hay que utilizarlo en su momento adecuado, ¿no? Igual para el triangular, la equivalencia de velocidad crítica al cuadrado sobre 2G, ¿no? Es igual a 1/5 de la energía específica, y el tirante crítico es 4/5 de la energía específica. Condición crítica en un canal trapezoidal. Entonces, aquí, igual. Bien. Vamos a hacer un momento aquí, vamos a resolver un problema. A ver, vayamos, un poquito nos adelantamos, de repente por ahí está planteado un problema. No está, vamos a salir entonces a problemas. Problemas. ¿Sí? Ya no me gusta. Aquí.
llama de... Este es el primer problema, dice, en un canal rectangular, el caudal específico es 1 m³/s. Dice, presentar una tabla que muestra o que muestre la variación de la energía específica y de otros parámetros descriptivos de la corriente en función del tirante para valores comprendidos entre 1,5 metros y 0,10 metros. ¿Sí? Entonces, tomen nota de ese enunciado. Vamos a irnos a la pizarra, por favor. A ver. Bien, tenemos entonces el caudal específico es 1 m³/s, o perdón, 1 m³/s. Nos piden presentar una tabla, es decir, valores, ¿no?, de energía versus el tirante para hacer nuestro diagrama de la energía específica para diferentes alturas, ¿no? Bien, entonces comenzamos. Yo tengo, ¿no?, o sé que el tirante crítico, ¿no?, en un canal rectangular es raíz cúbica, ¿no es cierto?, de caudal unitario al cuadrado sobre G. Eso es lo primero que se me ocurre, ¿no es cierto? El caudal unitario, o llamado también caudal específico, es 1 m³/s. Entonces, reemplazamos. Tenemos raíz cúbica de 1 al cuadrado entre 9,81. ¿Okay? Entonces, mi tirante crítico para este canal rectangular es de 0,467 metros. ¿Eh? Entonces ya... Acuérdense que para nuestro diagrama, ¿cierto?, necesitamos, ¿qué cosa? El punto crítico, ¿cierto? La línea recta es a 45 grados. Entonces, sobre esa vamos a graficar, ¿qué cosa? Valores de energía específica versus el tirante. Un momentito, por favor. Bien, retornamos entonces. Entonces, necesitamos, ¿qué cosa? Ya para ir a ver un poco más detallado nuestra gráfica, ¿ya? A ver, vamos a ver por acá. ¿Cierra? Y por aquí. ¿Ok? Trazamos la línea de 45 grados. Y vamos ubicándonos. Tenemos la altura o el tirante crítico, ¿no?,
que justamente va a ser el punto donde se produce la crisis o el punto crítico de nuestro flujo. No vamos a suponer que estaba por aquí, ¿no? Entonces, Y crítico igual a 0.467. Ese es 0, ¿ya? Entonces, por acá trazamos, pues, aquí. Es de línea punteada. Y a este le corresponde una determinada energía, ¿cierto? Energía crítica, ¿no? Aquí, en este punto, estoy un poquito más abajo este. Vamos a hacer un poquito más abajo para que la gráfica sea mejor. Por aquí, ¿no? 0,467. Por aquí, más o menos por aquí. Entonces, ahora sí, ¿no? Entonces, aquí. Este es nuestro punto crítico, ¿no? Tiene una energía específica. A ver, un poquito voy a inclinar esto. Ya, ahí se observa la energía crítica, ¿no? Ya, hemos calculado Y crítico. ¿Ya? Y para una determinada energía crítica, una energía específica crítica, tenemos la llamada crisis, ¿no? Aquí está, en este punto está ocurriendo el flujo crítico. Entonces, de ahí ya vamos a prolongar nosotros de forma asintótica nuestra curva de los flujos, ¿no? Aquí tenemos el río y por aquí tenemos el torrente. Bien. ¿Qué viene a ser la energía específica? Acuérdense que la energía específica es igual a el tirante más B cuadrado sobre 2G, ¿no es cierto? Esto es en general. Entonces, si nosotros calculamos, o queremos calcular la energía específica crítica, será pues Y crítico, ¿no es cierto?, más la velocidad crítica al cuadrado sobre 2G. O sea, en cristiano, si nosotros tenemos esta situación, ¿cierto? Esta, acuerde que en una línea de 45 grados, estas coordenadas son la misma, ¿no? Entonces vamos a llamarlo aquí E1. Este E1 es igual al Y crítico. O sea, aquí tengo este E1 va a ser la misma que el Y crítico, ¿cierto? Por ser una línea recta 45 grados, ¿no? F de X igual a X. Bien. Y para llegar a la energía crítica nos falta este otro tramo, ¿cierto? Y este otro tramo, ¿qué viene a ser? Lo que me falta, pues, ¿no? La energía cinética, es decir, velocidad crítica al cuadrado sobre 2G. O sea, gráficamente, ¿no? Entonces decimos aquí, la energía crítica va a ser Y crítico más velocidad crítica al cuadrado sobre 2G. ¿No? Entonces, hay que calcular, pues, la velocidad crítica previamente, ¿no? Calculamos la velocidad crítica. La velocidad crítica también, ¿no?, para un canal rectangular es, ¿cierto?, la raíz cuadrada de G por tirante crítico, ¿cierto? Eso es para canales rectangulares, ojo. Si tuviese un canal trapezoidal, pues tendré que hallar de igual forma, pero correspondiente el tirante crítico para una sección trapezoidal. Bien. Ya eso lo vamos a ver con otros problemas para otro tipo de canales. Bien, entonces aquí ya podemos calcular velocidad crítica, raíz cuadrada de
9,81 por Y crítico 0,467. Velocidad crítica entonces igual a 2,14 metros por segundo. Segundo dato. Conociendo la velocidad crítica ya podemos calcular Y crítico, ¿no? Para poder graficar. Entonces, decimos, la energía crítica va a ser igual a Y crítico 0,467. ¿Cierto? Muy bien, ya. Más velocidad crítica al cuadrado, es decir, 2,14. 2,14 al cuadrado sobre 2G. Bueno, reemplazamos el valor de G, realizamos las operaciones y tenemos que la energía crítica es igual a 0,701. Unidades, a ver, luna bastidas, ¿cuáles son las unidades de la energía cinética, perdón, de la energía específica? ¿Ah? Un punto menos para tu parcial, ¿eh? Ya, Bautista. Bautista. Un punto menos. Porras. Punto menos. Coica. Ya, entonces Bautista, Luna, Porras y Coica, un punto menos en el parcial. Aún todavía no he subido a la intranet su nota, así que un punto menos. Básico esto, jóvenes. Son energías, alturas de energía. Si aquí es, el tirante crítico es metros, esta también es, debe estar dado en metros. Y por lo tanto, la energía específica también está dado en metros. No se olvide. Bien, ya tenemos entonces ya nuestra energía crítica, ¿no? Y con esto ya podemos ir nosotros graficando para diferentes... alturas, ¿no? Para diferentes alturas, la correspondiente energía específica. Entonces, energía específica versus tirante. Entonces, ya vamos en 4 o 5 puntos y con ello determino mi gráfica. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Ya? Entonces, esto lo pueden hacer con el Excel, ¿no? Un cuadrito con todos los valores, ¿no? Desde 0,10 hasta 1,5, ¿no? Lo dice el problema, desde 0,10 hasta 1,5 metros. Entonces, tabulamos y determinamos, pues, nuestra gráfica. Yo les voy a dejar una tarea de este tipo, ¿ya? Para que lo hagan en Excel, bonito, bien tabuladito, y una gráfica pues que corresponde, ¿no?, a lo que nos han indicado acerca de lo que es distribución. ¿Cómo sería para el siguiente punto? Simplemente tabulas. Haces una tabulación de Y y energía. La energía es esta. ¿No?
para cualquier valor de Y. Comienzan ustedes con 0,10, nos dicen. 0,10 y determino la energía. 0,020, 0,5, 0,8, 1, 1,2, 1,5. Suficiente, ¿no? Y si quiero hacerlo más, no, lo programo en Excel y automáticamente voy a tener todos los valores de energía. Y ya con esos pares ordenados, graficamos, ¿no? Incluso en el mismo Excel hacen la gráfica y les va a salir, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto para una tarea, ¿ya? Para su tercer examen y para las continuas que voy a calificarlos, voy a dejarles otro trabajo, ¿ya? Entonces, por ahí creo que me dijeron que había faltaba datos en los problemas del trabajo que les he dejado. ¿O aún no les he dejado trabajo? Ingeniero, usted venció ese día, el llamado el día lunes, y me dijo usted para que nos iba a explicar hoy en clase para poder desarrollarlo. ¿La tarea? Compañeros, que no resuelvan nada. Ah, ya, entonces, por favor, todavía no resuelvo, voy a añadir un par de problemas más, y eso sería ya para las dos continuas que se vienen, y sobre eso voy a bonificar también puntos adicionales para el examen, para el tercer examen parcial, ¿ya? Porque en este segundo examen estamos bajos. Muy bien, entonces, ya, tenemos ese problema, vamos a ver otro problemita, a ver, de rectangulares, a ver, no lo tengo, pasamos a mejorar trapezoidales, ya, el mismo criterio va a ser para los trapezoidales, ¿no? Primero vamos a ver uno sencillo, a ver si lo tengo por acá. Bien. Vamos a ver el enunciado. No sé si está por acá. El enunciado. A propósito, ¿qué hora es? Son las 5. ¿Hasta qué hora tenemos? 5:30, ¿no? Ya. Continuamos entonces. Bien, problemas. Vamos a ver. Ya, el segundo problema dice, ayer el tirante crítico para un caudal de 10 metros cúbicos por segundo en un canal trapezoidal o trapecial, cuyo ancho en la base es de 0,5 y el talud es de 3. Muy bien. Entonces, ya tienen el enunciado, creo que hace un momento lo han tomado una foto. Y vamos a la pizarrita. Entonces nos pide hallar el tirante crítico para un caudal de 10 metros cúbicos por segundo. Entonces tenemos un caudal de 10 metros por segundo. El canal es de sección trapezoidal, cuyo ancho en la base es de 0,5 y el talud es de 3. Muy bien, entonces vamos a un esquema de nuestro canal, ¿no? Aquí tenemos ancho 0,5 metros,
Talud 3. Es decir, aquí tenemos 1, 3, ¿sí? Y bueno, esos son los datos. Y hay que calcular el tirante crítico, ¿no? En principio, la condición crítica para un canal trapezoidal, ¿cierto? Condición crítica para un canal trapezoidal es área al cubo entre el espejo es igual a Q cuadrado entre G. ¿Cierto? De aquí, área al cubo va a ser igual a Q cuadrado por el espejo entre G. Ahora, hay que calcular el área, ¿no? El área para una sección trapezoidal, ¿no? Nos acordamos de nuestro tema de canales, ¿cierto? Área es igual a base, ¿cierto? Más el talud. En este caso, como vamos a calcular el tirante crítico, será pues por el tirante crítico, ¿no? Normalmente es simplemente Z por el tirante, nada más. Pero como estamos en la zona crítica, tirante crítico. Esto multiplicado por el tirante crítico. Es decir, base por altura, y aquí la parte del triangulito, ¿no? Que está así. ¿No? Entonces, para un trapezoidal, ya pues el área es así, ¿no? ¿Qué más? El espejo. El espejo es esta, ¿cierto? Esta longitud, ¿no? Es el espejo. Entonces, también para el espejo, nosotros tenemos una relación entre la base y el tirante, ¿no es cierto? Aquí tendríamos entonces el tirante o el espejo es base más dos veces esta pequeña longitud, ¿cierto? Más dos veces. Esa longitud viene a ser relación, vamos a ponerlo A, ¿ya? Dos veces A. Entonces A, si tengo dos veces A, ¿no? Para este lado y este lado, más la base va a ser el espejo. Entonces, por un lado lo dejo así. Si me acuerdo, ya pues de frente lo pongo, ¿no? ¿Cuánto vale A? Perdón. Entonces, A va a ser la contangente del ángulo alfa, ¿no? El ángulo alfa, pues, es este ángulo. Perdón, a ver. Vamos a ver. Sería, aquí tenemos, ¿no? Nuestro talud. Esto es 1 y esto es 3. Cotangente de alfa, es decir, esto es alfa, ¿no? A ver, cotangente de alfa sería 1 entre 3, pero perdón, es al revés, ¿no? Entonces aquí, esto es alfa y esto también es alfa. O sea, aquí estaríamos aquí, ¿no? Alfa. Entonces, del talud que viene a ser cotangente de alfa. Cotangente de alfa es igual a 1 entre 3, ¿no? Cateto adyacente entre cateto opuesto. 1 entre 3. ¿Cierto? Y si es así, entonces nosotros
a esta altura lo denominamos Y crítica, ¿cierto? Y de la figura igual, entonces esta cotangente de alfa va a ser también igual a Y crítico entre A. De aquí A es igual a Y crítico entre cotangente de alfa. De allí Y crítico entre un tercio. A va a ser entonces tres veces Y crítico. Entonces eso reemplazamos en nuestro espejo. Entonces, T va a ser igual a B 0,5 más dos veces 2 por 3 Y crítico. Y aquí T es igual a 0,5 más 6 veces Y crítico. Bien, ya tengo T. Y decimos, bueno, ya hallamos A cubo reemplazando, ¿no? Entonces aquí Q cuadrado por T entre G, ¿no? Q es dato del problema, 10 metros por segundo. T está en función de Y crítico. Pues decimos Q cuadrado por T sobre G. Esto es igual 10 al cuadrado por T. T es 0,5 más 6 veces Y crítico sobre 9,81. De donde Q cuadrado por T entre G va a ser igual a, entonces, ya va a quedar en función de Y crítico, ¿no? O sea, primero aquí sería, pues, a ver, esto sería 10 al cuadrado entre 9,81 por 0,5. A ver. Sancho. Que sería 50 entre 9,81. Más 6 veces 6 por 100 entre 9,81. ¿Cuánto sale? 600 entre 9,81. 60 y pico, ¿no?61.16 Y crítico. Perdón. Ahora, el otro lado de la ecuación, A cubo. A cubo. De la relación de área, ¿no? A es
B, que viene a ser 0,5, la base, más la luz Z, que en este caso es 3, por Y sub C. ¿No? Y sub C. Todo esto por Y sub C. Y esto a su vez lo elevamos al cubo. ¿No? Entonces, A al cubo va a ser igual a... Tenemos entonces... aquí... 0,5 y sub c más 3 y sub c al cuadrado, todo esto elevado al cubo. Bien. Igualamos entonces ambos miembros. Tenemos entonces 0,5 y sub c más 3 y sub c al cuadrado, todo esto elevado al cubo, va a ser igual a 5,097 más 61,16 y sub c. Esta ecuación ya lo podemos nosotros, por tanteo, ¿no?, calcular el valor de y sub c, ¿cierto? Entonces aquí por tanteo se ha determinado un y sub c igual a 1,098, ¿no? Resolviendo, verifiquen ustedes, y sub c igual a 1,098 metros. ¿Sí? Calculado y sub c, entonces ya podemos determinar la velocidad crítica. A ver, tome nota para pasar a este lado de la pizarra. Voy borrando mientras. Entonces, sería bueno para cada tipo de canal, por favor, hagan su plantilla en Excel para que no se demoren en los cálculos, ¿no? Ya conociendo los datos, ¿no?, ingresamos simplemente y ya la calculadora o el programa lo determina, ¿no? Entonces, el problema es relativamente fácil, pero... laborioso, ¿no? Hacer los cálculos manualmente. Bien, entonces, vayamos a el cálculo de velocidad crítica. Velocidad crítica. Para canales trapezoidales, esto es igual a la raíz cuadrada de G, ¿cierto? Por el área, en este caso... B, en este caso es sí, área de la sección B más Z Y crítico por Y crítico sobre B más 2 Z, B más 2 veces Z por Y crítico. ¿No? Esto es T y esto es área, ¿no? Área entre T. Por, ¿no? Entonces, no se olviden, esto ya es para trapezoidales. Bien. Reemplazamos valores. ¿No? Ya, ya se conoce B, se conoce Y crítico. Entonces, reemplazando valores, la velocidad crítica resulta 2,4 aproximadamente, ¿no? 2,4 metros por segundo. Conociendo la velocidad crítica, ¿no?, calculamos E crítico, pero sí, energía específica crítica. Bien, para el caso de...
sección rectangular de energía específica es Y crítico que multiplica a 5 veces T el espejo más B 2 sobre 4 veces T. Entonces ya el espejo está en función de Y crítico, ¿no? Pues, previamente calculamos, ¿no? El espejo T es igual a B más 2 veces Z, ¿no? 0,5 más 2 veces Z, que es 3 por 2, 6, Y crítico lo hemos calculado, 1,098, y de aquí T, el espejo, resulta 7,088. 7,088 metros, ¿no? Entonces, luego, entonces, reemplazamos energía específica, resulta 1,39, 2 metros, ¿no? Ahí está. ¿No? ¿Voy? Bien, vamos a hacer un alto aquí. Regresamos en un momento. A ver, todos tomen su refrigerio, su lonchecito para el frío. Y continuamos con más problemas. Vamos a abarcar más problemas. No hay que detenernos ya en detalles de las ecuaciones, porque ya están dadas, ¿no? Para cualquier caso. Entonces, ya en el mismo problema les voy indicando qué ecuaciones estamos utilizando, cuál es el criterio y todo eso, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a finalizar. Regreso en un momento.
Okay, buenas tardes. Vamos a continuar, por favor. Entonces vamos a continuar, por favor. Tenemos el tercer problema. A ver. En un canal rectangular, aguas arriba, ¿no?, tiene un ancho de 1.2 metros y una profundidad de 0.6 metros. Circula agua hacia una sección de contracción gradual de ancho 0,9 metros. Si el caudal es igual a 0,71 metros cúbicos por segundo, determine la profundidad aguas abajo, ¿no?, y haga los esquemas. Bien. Entonces, a ver, ya, Marcelo, ¿se ve la diapositiva? Aló. Sí, se ve, Inge. Muy bien. Ya, entonces tome nota, por favor, ya, y voy a pasar a la pizarra. Entonces tenemos un canal rectangular que sufre una contracción gradual, ¿no? Entonces vamos a dibujar el esquema, ¿no? Ahí tengo el canal de sección rectangular con un ancho de 1,2 metros. Mm-hmm.
Entonces dice, aguas abajo, sufre una contracción gradual. Vea, aquí. Disminuye su sección, ¿no? De 1,2 a 0,9. metros. ¿Okay? Y como es natural, entonces el tirante también debe disminuir, ¿no? Si nosotros lo vemos, la sección del nivel del agua, tenemos, por un lado tenemos el... ¿no? Este es el fondo del canal. Tenemos el fondo del canal y en la zona de la contracción ocurre una disminución del tirante. Aquí el tirante es de 0,6. Bueno, vamos a calcular en este caso, ¿no? Tengo caudal 0,71. Entonces, inicialmente estamos en esta posición, a una altura Y1, y luego pasa a en la garganta, disminuye el tirante a un Y2. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a calcular previamente el caudal unitario. Cálculo de Q minúscula. A cambiar de plumón. Está. Pinta bien. Ahora vamos a ver esto. El caudal unitario, ¿no? O caudal específico. Q minúscula es igual a caudal total, Q mayúscula, entre el ancho del canal, ¿no? Por ancho. En este caso vamos a expresarlo. El caudal unitario, ¿no? Referido al ancho, ¿no? En este caso B, ¿no? Un canal rectangular. Entonces, datos, caudal 0,71 metros cúbicos por segundo sobre el ancho 1,2 metros. Bien, el caudal unitario entonces resulta 0,592. Metros cúbicos por segundo y por cada metro, ¿no? Así se expresa el caudal unitario. Muy bien. Eso sería en el punto 1, aquí, ¿no? Y este es el punto 1. Y para acá tenemos el punto 2, ¿no? Para el punto 2. Hacemos lo mismo. Esto sería el caudal unitario en el punto 1. Entonces, para el punto 2, hacemos lo mismo. Caudal unitario, será, el caudal es lo mismo, ¿no? Caudal entre el tirante, el ancho, en este caso, B2, que sería 0,9, ¿no? El ancho del canal en la parte angosta. Entonces, 0,71 sobre 0,9 metros. Entonces, metros cúbicos por segundo. Donde Q2 minúscula resulta 0,79. 0,79 metros cúbicos por segundo por cada metro de longitud. ¿Bien?
Entonces, calculamos las energías específicas, ¿no? Hicimos cálculo de energía específica. Cálculo de energía específica. En la sección 1 va a ser igual a el tirante Y1, ¿cierto? Más el caudal unitario Q1, ¿cierto? Al cuadrado sobre 2 veces G. 2 veces G por el tirante Y1 elevado al cuadrado, ¿cierto? Esto ya es, ¿no? Para, ojo, para secciones rectangulares, ¿no? Entonces, Y1 también, E1 también en secciones trapezoidales tiene el mismo sentido, pero como tiene otra sección, va a variar solamente aquí, ¿no? Entonces, E1 va a ser igual a Y1, 1,2, más Q1, 0,59 elevado al cuadrado sobre 2 veces G, que multiplica a el tirante 1,2 elevado al cuadrado, de donde Y1, E1 va a ser igual a 0,65 metros, ¿no? Ya tengo E1. Vamos a calcular de igual forma E sub 2. E sub 2. De aquí, ¿no? E sub 2 es igual a Y sub 2 más Q sub 2 al cuadrado sobre 2G Y sub 2 al cuadrado, de donde Y sub 2 va a ser igual a, reemplazamos Y sub 2 más Q sub 2, 0,79 al cuadrado sobre 2 veces G por Y2 al cuadrado. De aquí, Y sub 2 es igual a 2 veces G Y al cubo, ¿no? Y cuadrado por Y, Y al cubo sub 2, más 0,79 al cuadrado. Todo esto sobre 2 veces G Y sub 2. Entonces, tenemos la expresión para Y sub 2, pero está en función del tirante en el punto 2, Y sub 2. Por condición de flujo crítico, E1 igual a E sub 2. Entonces decimos, condición crítica. Nos indica, pues, que la energía específica es constante. Es decir, E1 igual a E sub 2. E1, 0,65. E sub 2, 2 por 9,81. Y al cubo sub 2 más 0,79 al cuadrado sobre 2 por 9,81 por Y sub 2 al cuadrado, ¿no? Aquí es al cuadrado. Al cuadrado. ¿Ok? Aquí tenemos una expresión un poquito complicada, ¿no? Y resolvemos, ¿no? Por métodos numéricos o por tanteo, ¿no? Resolviendo, entonces obtenemos Y sub 2 igual a tres valores, ¿no? Vamos a tener Y sub 2 igual a 0,194, 0, negativo, ¿verdad? Igual a un valor negativo, 194,
el otro valor, como es cúbica, tenemos tres raíces, ¿no? 0,54. Y el tercer valor es de 0,304. Entonces, para determinar cuál de ellos corresponde a nuestro tirante en el punto 2, nosotros vamos a calcular el tirante crítico. Entonces, eso nos va a dar una pista, ¿cierto?, para decidir cuál de estas tres respuestas es la que corresponde, ¿no? Entonces, hay tres valores, ¿no? Resolviendo esta ecuación cúbica, tenemos tres valores. Entonces, tenemos que determinar cuál de ellas es la que corresponde. Y para ello, nosotros vamos a calcular el tirante crítico, ¿ya? Entonces, para un canal rectangular, ¿no?, hicimos entonces cálculo del tirante crítico. Cálculo del tirante crítico. Esta me está molestando esta cosita. Vamos a retirarlo. Ya está. Entonces vamos a calcular el tirante crítico. El tirante crítico hemos establecido, pero en el punto 2, ¿cierto? Y el crítico en el punto 2. Esto va a ser raíz cúbica, ¿cierto?, de el caudal unitario Q2 al cuadrado sobre G. ¿Eh? Entonces calculamos el tirante crítico. Reemplazamos valores. Raíz cúbica de Q2. Q2 es 0,79 al cuadrado sobre 9,81. De aquí, el tirante crítico en el punto 2 resulta 0,4 metros. Bien, entonces, ¿cuál creen ustedes que sea la respuesta? ¿O el valor del tirante en el punto 2? Tiene que ser, pues, superior al valor crítico. Es decir, como Y sub 2 debe ser mayor a el tirante crítico, entonces, de estos tres, únicamente cumple la segunda. Decimos Y sub 2 va a ser igual a 0,54 metros, ¿cierto? No podemos decir que Y sub 2 va a ser igual a 0,3. Entonces, ya esto estaría escapando del diseño. Ya para ese caudal, ¿no?, la altura crítica es 0,4. De ahí no puede disminuir. Entonces, esas son las condiciones, pues, para establecer nuestro. Una vez que ya se conoce Y crítico, Y sub 2, podemos calcular, al igual como en el problema anterior, para determinar, pues, nuestra gráfica, ¿no? También, entonces, puede ser un problema de este tipo, en la cual, adicionalmente, ustedes grafican la curva de energía. Energía versus Y. Ya tienen todos los datos, ¿no? Tienen altura crítica,
la energía crítica se puede establecer, ¿no? Y tabular, pues, ¿no? Por debajo y por encima al valor de Y crítico, ¿no? Para valores de Y, y con eso determino mi curva, ¿no? Muy bien. Ingeniero, disculpe, para el gráfico mínimo, ¿cuántos datos necesitamos? Para la parte del río o subcrítico, 3 datos, y para supercrítico, otros 3 datos. 3 puntos, ¿no? Como mínimo, en ambas zonas, para poder establecer mi curva. Entonces, estaríamos tabulando con 6 puntos, ¿no? Además de la crítica. Bueno, tome nota, por favor. Bien, ¿ya tomaron nota? Pasamos entonces a otro problema. A ver, voy a ver si está el enunciado y si no lo escribimos, ¿ya? A ver. Compartir pantalla. Vamos a ver. Seguimos con los problemas. Aquí, a ver, la siguiente que me dice. Ya, dice, ¿cuál es el máximo caudal que puede circular por un canal de sección rectangular de ancho 1,5 metros con una energía específica disponible de 2,8 metros? Entonces, tenemos ahí. Y también vamos a hacer el otro problema. Dice, el agua fluye de manera estacionaria en un canal abierto de 0,4 metros de ancho, a razón de 0,2 metros cúbicos por segundo. Si la profundidad es de 0,15 metros, determine la velocidad y si el flujo es subcrítico o supercrítico. También determine la profundidad alterna del flujo, si el tipo de flujo cambiara. Un valor hacia otro. Muy bien, entonces ya tenemos ahí dos problemas planteados y vamos a ver pues la solución de este problemito. Entonces voy a borrar esta parte. Voy a moverme. Entonces, nos dicen que debemos calcular el caudal máximo, ¿no?, que puede circular por un canal rectangular de ancho 1,5. Bien, entonces el problema ancho de la base 1,5 debe ser metros, ¿ya? Ancho 1,5 metros. Con una energía disponible
una energía específica disponible de 2,8 metros. Dato, energía específica, 2,8 metros. Entonces, nos piden caudal máximo. Incógnita, caudal máximo. Entonces, tenemos lo siguiente. No, nuestras ecuaciones de energía están dadas, ¿no? La energía específica es Y más B cuadrado sobre 2G. ¿No? Y esto es dato del problema. 2,8. 2,8 metros. Por otro lado, el caudal es igual a área por velocidad, ¿cierto? De aquí la velocidad es igual a caudal entre área. Esto es igual a caudal entre el área. Si es sección rectangular, es simplemente el largo por ancho, ¿no? La base por la altura. La base es 1,5 por la altura, que es el tirante. Y. ¿Cierto? Así. Entonces, aplicando el concepto de energía, es igual a Y más B cuadrado sobre 2G. B cuadrado, ¿cierto? Sería pues Q cuadrado, ¿no? Q entre 1,5 por Y al cuadrado, todo sobre 2G. Entonces aquí tenemos Q cuadrado sobre 2G, que multiplica a 1,5 por Y elevado al cuadrado. Eso sería entonces la energía específica. Y aquí incluso podemos simplificar, ¿no es cierto? Vamos a ver, de aquí. Sería, ¿no? E menos Y igual a Q cuadrado sobre 2G, 1,5Y al cuadrado. ¿Cierto? Y de aquí despejamos el caudal. ¿Ah? El caudal será igual entonces a, vamos a ver, despejamos primero acá. Q al cuadrado sería igual a 2G, que multiplica 1,5Y al cuadrado, ¿cierto? Por E menos Y, ¿cierto? De aquí, Q va a ser igual a, tenemos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 2G por 1,5Y al cuadrado por E menos Y. Eso es Q. Eso para cualquier parte de el canal. Ahora bien, nos piden entonces el caudal máximo. Haciendo uso de nuestras matemáticas, ¿cierto? Una función se hace máximo cuando la derivada de la función se hace cero, ¿cierto? Le decimos aquí, para un caudal máximo, derivamos el caudal respecto al tirante. De forma matemática, diríamos entonces, la derivada de Q respecto al tirante
será igual. Entonces vamos a derivar esta función. Bien, entonces aquí, si nosotros podemos simplificar, Q igual a 1,5y al cuadrado, raíz cuadrada queda fuera, 1,5 por y, ¿cierto? Raíz cuadrada de 2g por e menos y. Esa es nuestra función. Tengo aquí producto de dos funciones, ¿no? La derivada de un producto es derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Bien. Entonces, vamos a determinar aquí. Ya el desarrollo de la derivada les dejo a ustedes y lo revisan, ¿ya? Esta derivada resulta 37,184 menos 19,92 por y sobre la raíz cuadrada de e es 2,8 menos y. ¿Ya? Eso es. Ya aquí estoy sacando pues este 37 y 19, pues resulta, ¿no? Este raíz cuadrada de 2g sale como una constante. Entonces 1,5 dividido entre el raíz de 2g y e, aparte que tiene un valor ya conocido, 2,8, ¿no? Va a resultar esta función. Esta derivada dice debe ser igual a 0 para obtener un Q máximo. Entonces tenemos pues un Q máximo cuando Y es el máximo, la máxima altura, ¿no? Entonces, igualando a 0, entonces aquí yo voy a trabajar por tanteo, ¿no? Voy a pedir la iluminación, ¿no? Está ayudando. A ver ahí. Ya, ahí sí se aprecia, ¿no? Entonces, ya tengo la derivada. Entonces, toda esta expresión del lado derecho lo igualamos a 0. Y luego igualamos, pues, o resolvemos esta ecuación. Aquí es sencillo, ¿no? Incluso no es necesario hacer tanteo. ¿Cuándo se hace 0 esta expresión? A ver, Luna, ¿será? ¿Se hace 0 cuando la raíz de 2,8 menos y es igual a 0? A ver, Luna. ¿Verdadero o falso? Nada. A ver, Coica. Si yo hago raíz de 2,8 menos y igual a 0, ¿sería correcto? ¿Sí? Falso, pues. Si esto se hace 0, entonces una cantidad dividida entre 0 se hace infinito. O sea que no es aceptable. El numerador sí tiene que ser igual a 0, ingeniero. El numerador, ¿correcto? Muy bien, Sancho. Entonces, esto, ya, de aquí decimos, para que se cumpla esa condición, 37,184 menos 19,92 por y, debe ser 0, necesariamente. De aquí, y es igual a 1,895 metros. Ya tengo entonces el tirante en la cual lleva a ser máximo. Profesor, es 1,87 el tirante. 1,87. Muy bien, entonces ya tenemos el tirante y con eso determinamos nuestro caudal máximo. Por lo tanto, caudal máximo va a ser igual a... ¿Mm?
11.98 metros cúbicos sobre segundo, profe. Claro, sería 6,64, ¿cierto? Que multiplica a el tirante, 1,87, y esto por la raíz cuadrada de E, aquí, ¿no es cierto? Reemplazando. Entonces sería 2,8 menos Y. Ahora sí. Q máximo, ¿me dices cuánto? 11. ¿97 metros cúbicos por segundo? Bien, ya tenemos entonces el caudal máximo. Entonces estamos utilizando pues simplemente los conceptos para cada caso, ¿no? Igual sería si esto fuese un canal trapezoidal, ¿no? La única diferencia va a ser en calcular el área. Aquí. Área, ¿no?, de la sección trapezoidal. O sea, área de la sección circular, si fuese un medio círculo. O puede ser incluso una gran tubería circular semilleno, ¿no? Entonces, más adelante haremos también ese tipo de ejercicios. Muy bien, tome nota, por favor. Continuamos. Por este lado, voy a borrar mi pizarrita. Muy bien, el siguiente problema nos dice que se tiene un canal abierto, no me indica si es trapezoidal o rectangular, asumimos que es rectangular, el agua fluye de manera estacionaria en un canal abierto de 0,4 metros de ancho. Entonces B igual a 0,4 metros. A razón de 0,2 metros cúbicos por segundo, es decir, caudal 0,2 metros cúbicos por segundo. Si la profundidad es de 0,15 metros, y profundidad normal de 0,15 metros. ¿Sí? Determine la velocidad y además si el flujo es subcrítico o supercrítico. Entonces, velocidad incógnita. Y también hay que indicar si es subcrítico o supercrítico el flujo. Además, determine la profundidad alterna del flujo. Entonces, Y sub 2, profundidad alterna. ¿No? Esto es incógnito, ¿no? Nos tienen que calcular esa.
Muy bien, entonces primero, primer paso, vamos a calcular la velocidad, ¿no? La velocidad es igual a Q entre área, que es un bastante sencillo, un directo. 0,2 dividido entre el área, que es base por altura, en este caso 0,4 por la altura 0,15, donde la velocidad es 3,33 metros por segundo. Primer paso. Vamos a calcular enseguida para determinar la altura o profundidad alterna. Necesitamos, en primer lugar, el tránsito, ¿no? La altura crítica o tirante crítico. Entonces, calculamos el tirante crítico. El tirante crítico es Q al cuadrado, ¿cierto? Sobre G B al cuadrado por elevado a la 1/3, ¿no es cierto? Raíz cúbica de Q al cuadrado sobre G B cuadrado. En este caso, B cuadrado, a ver, para una sección rectangular, estamos aquí, ¿no? Ya, reemplazamos entonces 0,2 al cuadrado sobre 9,81 por 0,4 al cuadrado, todo esto elevado a la 1/3. Y el crítico, en este caso resulta 0,29, 4 metros. Ya tenemos el tirante crítico, profundidad crítica, y decimos, ¿no? Ya esto me va a indicar, en primer lugar, el tipo de flujo. El tirante, aguas arriba, es de 0,15, ¿cierto? Y el tirante crítico, aguas abajo, es de 0,29, mayor. Entonces aquí decimos cómo 0,15 es menor a la crítica 0,29. Entonces, ¿qué tipo de flujo es? Es un flujo supercrítico. Por lo tanto, tenemos un flujo supercrítico. Así. ¿No? Otra forma es calculando también el número de Fromm. El número de Fromm también se va a verificar, ¿no? Va a coincidir con esta apreciación, ¿no? O decimos, número de Fromm igual a velocidad sobre la raíz cuadrada de G por Y. G por Y. Entonces esto es 3,33 sobre la raíz cuadrada de 9,81 por 0,15. Entonces el número de Fromm en este caso resulta 2,75. Y hemos indicado que si el número de Fromm es mayor a 1, entonces es súper crítico. Y se corrobora, ¿no? El número de Fromm 2,75 mayor que 1. Por lo tanto, tenemos una condición de flujo súper crítico. Calculamos ahora la energía específica para las condiciones dadas, ¿no? Para el punto 1 y el punto 2, en donde debemos calcular la profundidad alterna.
Entonces, como en el caso anterior, primero calculamos, ¿no? E1. E1 es Y1 más velocidad E1 al cuadrado sobre 2G, ¿cierto? O también Q cuadrado, ¿no? O también esto es Y1 más Q cuadrado sobre 2G, que multiplica a B cuadrado por Y1 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, aquí E1 va a ser igual a 0,15, ¿cierto? 0,15 más 0,2 al cuadrado sobre 2 por 9,81 por B al cuadrado, 0,4 al cuadrado, todo sobre Y1, 0,15 al cuadrado. De aquí, E1 resulta 0,71, 0,7163 metros. ¿No? Una vez que hemos calculado E1, como en el ejemplo anterior o el problema anterior, calculamos E2. Cálculo de E2. Va a ser igual a Y2 más Q cuadrado sobre 2 veces G, B cuadrado por Y sub 2 al cuadrado. Ya, ahí aparecía Y sub 2. ¿No? De aquí, E1 igual a E sub 2. Conservación de energía específica. ¿No? La profundidad alterna se determina para esta condición. ¿No? No podemos calcular cuando E1 y E2 son distintos. Entonces aquí, para que haya tirante de alterno, debe cumplirse esta condición. Entonces, utilizando esta condición, calculamos Y sub 2, ¿no? Entonces decimos 0,7163 igual a Y sub 2, Q al cuadrado, 2G, B cuadrado, Y sub 2. Bueno, ya reemplazamos valores de G, de la, el ancho del canal, el caudal desconocido, todo está en función de Y. Y aquí, resolviendo Y sub 2, aquí ya podemos calcular por tanteo, Y sub 2 es 0,69 metros. ¿Eh? Entonces, concluimos, pues, ¿no? Si el tipo de flujo cambiara de supercrítico a subcrítico, mientras se mantiene constante la energía específica, entonces la profundidad aumentaría de 0,15 a 0,69. Y sobrepasa incluso el valor crítico de 0,29. Es decir, estaríamos una posibilidad de un estancamiento breve y luego se eleva el, la altura, ¿no? Bajo estas condiciones. Muy bien. Tome nota para pasar al siguiente ejercicio. Y con esto estaríamos terminando. A ver, vamos a ver. Tengo aquí otro.
Bien, vamos a ver otro, un último ejercicio. Creo que ya se nos agota, voy a como... No está planteado aquí, pero voy a... Bueno, acá. Creo que ya vamos a ver un poco de teoría aquí. Creo que sobre este problema necesitamos algo de teoría. No sé si lo tenemos aquí. Aforadores, no está boca toma. Ya, voy a hacer un previo, nada más, ya nos falta 15 minutos, acerca de el tema de boca toma, ¿ya? Puntos importantes para diseño, ¿ya? Canales, de red de abastecimiento. Ya, antes de culminar, por favor, estén pendientes a la tarea que está planteado en su aula virtual. Voy a añadir dos o tres problemas más sobre lo que hemos hecho hoy día para ya su presentación. La presentación del trabajo... debe ser, a ver, fin de semana para el día lunes, ¿está bien? A ver, ¿qué dice el delegado? ¿Cómo? A ver, martes, un favor. ¿Para cuándo? Para el miércoles, ingeniero. Para el día miércoles, ingeniero. ¿Día miércoles? Sí, ingeniero. Ya, le voy a dar un poco más de tiempo entonces. Ya, el día miércoles hasta el mediodía, ¿ya? El ingreso de sus respectivos trabajos. Van a trabajar en grupos, por favor, ¿ya? Grupos de cuatro personas. Somos alrededor de 40. 46,
entre 4 a 10, aproximadamente 10 a 11 grupos. ¿Ya? De 5, ingeniero. Ustedes van a coordinar, ya ustedes mismos eligen su grupo y se reparten los problemas. Adjuntan en uno solo, un solo trabajo, y lo envían a mi correo. Traten de utilizar el formato de los exámenes, ¿ya? Muy bien. Entonces, pendiente los problemas que voy a adicionar. Y el trabajo se va a presentar el día miércoles. ¿Sí? Miércoles máximo a las 12. ¿Ya? Entonces, vamos a ver entonces ingeniero, aquí. Sí. ¿Cuándo va a subir los ejercicios, ingeniero? Los ejercicios, si posiblemente sea mañana en la tarde, ¿no? Voy a escoger tú y los problemas. Yo tengo mañana de temprano, tengo con recursos, no voy a tener tiempo todavía hasta mediodía en la tarde. Por la tarde ya debo estar ingresando o a más tarde el día domingo. ¿Ya? Estoy bien, ingeniero. Ingeniero, ingeniero, ¿puede ser grupo de 5? ¿Puede ser grupo de 5? De 5. Para que sean 10 grupos. Ya, ok. Ya. Ok, estoy ya. 5, ya, los que quedan ya pues será de 4. Para que puedan trabajar menos también, ¿no? Son varios ejercicios, entonces hay que distribuirse también cada uno. Porque no todos tienen el mismo tiempo, ¿no? Y ustedes llevan varios cursos y no es solamente fluidos, ¿no? Entonces eso ya sería para nuestras dos continuas que vienen y un puntaje adicional para el examen parcial 3. Vamos acumulando, ¿ya? Ingeniero, y para subir la tarea, ¿solamente va a subir los jefes de grupo o todos? Solamente el jefe de grupo, pero en el cuadernillo, en el trabajo, en el formato, consignan el nombre completo de los integrantes, ¿no? Donde dice nombres, ustedes ya ahí insertan los 4 o 5 nombres de sus integrantes. Un solo trabajo. Cuadernillo, ¿no, ingeniero? Gracias. Muy bien. Entonces vamos a salir de aquí. Algo breve, por favor. ¿Ya? Ya, lo que corresponde a bocatomas. Bocatomas. Las bocatomas son pues una parte esencial de lo que es la captación del recurso, en este caso de agua, ¿no? Para agua potable. Entonces, estos van pues desde una zona de acopio, ¿no? Entonces, en esta zona, tenemos un río o puede ser un manantial, ¿no? Y en esta zona se construye una bocatoma, un elemento constructivo en donde se almacena el caudal que viene del afluente, y a partir de ello, ¿no es cierto?, ya se distribuye, ¿no?, hacia la ciudad, hacia el centro de consumo. Entonces, en esta bocatoma, nosotros tenemos lo siguiente. Normalmente es como una caja, ¿no? Si lo vemos así, de visión, ¿no? Tiene una altura diferenciada, ¿no? Aguas arriba tenemos el flujo, ¿no?, del afluente, y luego esta va
en caída, ¿no? Así. Entonces hay una altura. Entonces, la caída de este flujo, ¿no?, es atrapada mediante rejillas. Hay una especie de rejillas, ¿no?, intentadas en, formando un ángulo determinado, ¿no? Estos son rejillas. Están dispuestas, ¿no?, de forma continuada con un desplazamiento, ¿no?, entre rejilla y rejilla. Hay un espacio por la cual drena el flujo que viene aguas arriba y se deposita en la caja, ¿no?, de recepción. Y estas rejillas atrapan los sedimentos gruesos, ¿no?, que trae el flujo, ¿no?, de agua, de la corriente, ¿no?, de tamaños considerables. Entonces ya prácticamente cae solamente algunos sedimentos finos y regresa y se vaya hacia la parte de distribución, ¿no? Y esta parte todavía no nos corresponde estudiar, pero el hecho es aquí debe haber una altura, ¿no?, que va a ir depositándose. Parte se va por sobre las rejillas y de esa forma se van atrapando los sedimentos y en la parte superior las partículas más grandes. ¿Sí? Normalmente aquí nosotros tenemos para el diseño una altura, llamémosle T, y esta altura de flujo, de energía, ¿no? Esto ya es, vamos a más acá todavía, aquí tenemos la energía, ¿no?, aquí, que corresponde a un 25% de la profundidad aguas abajo de la boca toma. ¿Sí? El ángulo que forma la horizontal con la inclinación de las platinas, de las rejillas, es un ángulo alfa. Un ángulo alfa o beta, ¿no? Algunos textos lo indican con beta. Lo mismo, y aquí tenemos una altura H dentro de la boca toma. Luego, esta también debe tener un ancho. B es el ancho de la boca toma. ¿Qué más? Y tenemos la altura o el tirante del caudal aguas arriba, que va a ser también igual a H. Ahora bien, entonces estas platinas son de diferentes diseños. Las más simples son pues platinas rectangulares. ¿Ah? Platinas rectangulares. ¿No? Y una sección determinada. Y la posición entre platina y platina. Tenemos una distancia entre los ejes de las platinas, una distancia D, y una separación entre platinas, ¿no?, llamado A. ¿No? Estas tienen ciertas características, ¿no? Hay tablas que nos van a determinar, por otro lado, el concepto de coeficiente, ¿no?, que depende de la forma de la rejilla, ¿no? Entonces, esto ya lo vamos a ver en la próxima clase,
Entonces, más o menos esa es la idea de que para diseñar una bocatoma también hacemos uso de el concepto de caudal que atraviesa, ¿no?, teniendo en cuenta la estructura y las dimensiones de las rejillas, ¿no?, para diferentes configuraciones. Muy bien, jóvenes, entonces aquí nos quedamos hasta la próxima clase. La próxima clase, precisamente tenemos el día miércoles de esta semana que viene sus, sus trabajos, y el día próximo viernes ya estaremos avanzando todo lo que corresponde a bocatoma, lo que corresponde a foradores, ¿no? Dos temas importantes también. Muy bien, entonces concluimos por ahora y nos retiramos. Muy bien, siempre al contacto, Luis, para que sus compañeros también estén al, al tanto de lo que hagamos, ¿ya? Muy bien. Ah, y su, su examen yo voy a colgarlos ya entre mañana y el domingo, ¿ya? Ya están calificados de que, ¿no?, la, la, la nota máxima es 11, la, la nota mínima es 0.05, 0.6 me parece. Ya, entonces ya nos estaremos viendo la próxima semana. Chao, chao.